Hola, chavas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Estamos aquí en un nuevo video, en una nueva reacción en el canal. En esta ocasión estamos reaccionando al nuevo video de Pueblo. Sí, yo sé lo que están pensando. Ángel Gam, Pueblo acaba de subir hace menos de una hora el video. Sí, tengo hambre, pero también quería reaccionar a un video de Pueblo. Lo admito, pero bueno, vamos a reaccionar al video del Pueblo que se llama El Último Video. Esperemos eso no sea verdad, ya que pues estoy a nada de entrevistar a Pueblo. Estoy a nada de entrevistarlo, así que apoyen el canal, apoyen este video, apoyen todo las entrevistas de la OneCoin que vienen, que se acercan, para que podamos traer a Pueblo, a Mau y a toda la OneCoin. Literalmente, ya estamos en la recta final. Pronto viene la entrevista de Paco Casco, pronto viene la entrevista de Sofi, después viene Late y así sucesivamente. Así que espérenlas y apoyen el canal. Pero bueno. Independientemente de eso, vamos a reaccionar al video de Pueblo, que se llama El Último Video. ¡Pueblo! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro Hola. Video nuevo. El día de hoy es un video algo especial porque va a ser el último video de comida por un tiempo y les vamos a dar un descanso. Este Qué video bueno. es un platillo de Qué tres piezas. bueno. Habrá tres partes en el video. Espero que lo disfruten mucho. Vamos a hacer unos videos muy pasados de lanza, Prepárense. Y no olviden de quedarse hasta el final, que hay sorpresas, Suscríbete. A ver. Sí, güey. Están, son hermosos los comerciales de Pueblo, pero perdón, no confío en Opera GX. Continuamos. Me harías muy feliz, la verdad. Gracias a Opera GX por patrocinar este Opera video. Opera GX. ¿Cómo estamos? Claro. ¿Cómo estamos? Y estamos. ¿Is that masa bolígrafo? ¿Is that masa bolígrafo? Hey, cálmate. Calmado. Yo, eso de atrás, esa P-word. Por. Pero... Cuidado con la obesa. Oh. A ver. Yo, is that Marco? ¿Qué son esas mierdas, güey? Yo. Esa ¿Is that the new Valencia? Algún día va a empezar el puto show de mierda, la verga. Sí. ¿Esa morra quién es? Se está hablando de veras estos güeyes a la verga ya, güey. Pues es que esta puta quiere verga y quiere desahogarse conmigo a la verga. No te vino a quitar tu lugar. Pues que se lo quede y se lo meta por el culo a la verga, a ver si le cabe. Voy por la calle y piso mierda. Ay, pisé al gran Alexis. Respóndelo con una batalla, güey. Boobies. Boobies. Ay, se quedó la comida del Uriel en la mesa. Perdónenme, Uriel. Vamos a hacer primero la masa. ¿Por qué viste eso? Soy de Valorant. A la verga, te pareces a un Bad Bunny, pero como de Tecamachalco, güey, a la verga. ¿Eso qué, güey? Hey, Black Panther, ¿me haces un paro? ¿Qué pasa? Mira, es que ahí hay un hueco que podemos hacer. ¿Por qué se ríe mientras le sí, duele, güey? Oye, ¿está ahí para tu sudadera? ¿De dónde es? Esta es de Rodeo. Parece que agarraron puta pintura café y le hicieron así a la verga. Y tú pareces que te hicieron del ano y no de la vagina, güey. Que es mi jefe ahorita, güey. Mira, no mucha gorda, mucha. Deja que me independice, güey, se la devuelvo. Hay que ser chef profesionales, güey. Va a llegar nuestro amigo. ¡Ey, qué gracioso! Tiraste algo, pendejo. ¡Ey! ¿Quién fue a la verga? A ver, lesbian face. These motherfuckers. A ver, hazle un hoyo. Acoustic as fuck. Revuélvela. Oh, no. ¿Por qué? De todas las personas que podían agarrar. Y si. ¿Por qué lo agarró Alexis, güey? ¿Por qué lo dejaron que lo agarrara? Revuélvela como él. Ah, güey, pues. Why, bro. Oh, Dios. Ay, mi amor. Alexis dejó de tomar leche en Pueblo hace un año. Alexis tomaba teta hasta los 18, güey. Mira, ¿qué pedo? Un pepperoni. Un pezón de una roca que conocí. Ah, están haciendo pizza, por eso. ¿Contenta? Decía la pizza. No. Tiene sentido.
Es George Floyd. No mames. A ver, yo la aviento. Más fuerte, más fuerte. Yeah. Ay. 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 Yo rezo todas las noches por las mujeres que se han cruzado con la no mames, también, güey. Yo rezo. Espérate, voy a caerla. Doesn't make sense now. Qué perro asco. Dame la promoción. Ese güey. No puedes. A la verga, güey. Qué gran. Ese güey lo está disfrutando. ¿Te está sudando? Ay, no. Alex, me incomoda un chingo que estés sudando, güey. Sí, no, no seas mal. Ah, ya no quiero la pizza. Esa es nuestra cena, güey. Chino, di, ya, perdón. Nació sin vértebra. Nació sin columna vertebral, güey. Por primera vez hicimos algo normal, güey. Wow, Alexis, qué vergüenza. Y digo, ¿ya viste lo que le han puesto de mientras que te fuiste, güey? ¿Qué le pusieron? De que sudor de Alexis, cabrón. Doesn't make sense, no. ¡Ya! ¡Ya! Yeah. ¡No! Eres un pinche inútil de mierda, güey. La novia la agarra con pelusas a la... ¡No, novia, no mames! ¡No hubiera no rompiste, novia! No. Vamos a hacer una cara. ¡Lo rompiste, ma! ¡Lo rompiste! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Bórralo, bórralo, bórralo! Sobreviviente. Se parece a alguien, güey, pero no sé aquí. Y lo empieza a hablar. Show, show, bin, shilling. La man. No. Otra vez, güey, otra. Oh, eso sí sonó feo, güey. ¿Dónde va? Se encariñó, güey, lo quiere criar. Hizo tus putas uñas en la mano. Ya, ya sé, güey, yo imagino que se enteró. Parece que cogió, creo que le quedan 10 segundos. What are you doing, bro? What are you doing, bro? Ya, mamá, la uña, güey. Yo creo que la pizza no va a llegar a Tulsa, ¿no? O tal vez sí. ¿Qué? ¿Los niños se van a quedar sin comer? No, no, no. Es que se va a ir a la verga. No, Uriel, pero necesitamos tu ayuda. A ver, un saludo al güey más pendejo de Baja. ¡No! Bro, es en serio, o sea, de verdad, no puede, o sea, no se puede. Y salen las pizzas a toda madre. Hermana, hermana, lo está dando todo. Croquetas a la puta. Pues ahí está, mira, eso es lo mejor que puedo. Qué asco, güey, o sea. No, a ver, cae. Qué asco. Dios, 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 no, güey. Pato se hace la víctima. Está llorando. No, déjalo, quiere llamar la atención. Oh, buena puerta, es otra cosa. Qué necesidad, hermano, de verdad. Qué necesidad había de hacer esto. Ah, ¿me das? Para llorar, mi compa. Me das de tu dulce. Güey. ¿Sí está bueno? Uy. No mames. Desde que empezó la uña, ya, desde ahí fue todo para abajo a la verga. Y... ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de puta! La verga, ¿qué fue eso, güey? What the fuck is going on, bro? ¡Hey! ¡Nosotros somos la ley en la cancha quemando a Mary J! ¡No! ¡No, bro! A ver, ¿quién de aquí ya no aguanta a la Alexis? ¿Quién cree que debería llamarse el gran estorbo mejor? Bro, casi lo mata. Y de la forma más sexy posible, güey. Bro. Bro. ¿Quién de aquí ya no aguanta la ley? ¿Quién cree que debería llamarse el gran estorbo mejor? Está bien. ¿Se puede llorar? Pasa todo y no sus pies así. Goofy Apple. No mames, a ver, ¿qué vas a romper ahora? Aparte se cayó como viejito y él está. Que se intenta agarrar de algo. ¿Qué es así? Fue tus pies, güey, gorrito. Fue a la verga, mamá. Ay, qué asco, güey. Mira, si me pongo así me veo más chavo. Extrañaba a Marco en los videos, maldita sea.
Es un amor. Vayan a ver los blogs de Marco, que yo los edito. Vayan a ver los blogs de Marco, por favor. Se me hace agua. Pinche puto, güey. Que así le hagas con tus amigos, güey. No lo vas a venir a hacer aquí, tus. El Piripituchi, acá una entrevista. ¿Cómo estamos? ¿Tu carrera, tu trayectoria, YouTube, cómo ha estado? Pues está mal. A mí no me van a andar parodiando, Qué puta comida, ya está bien. Voy a demandar. Eres un gatito lindo. Soy un conejito de 28 añitos. No, eso sí ya no. No, Mauricio Guerrero, por favor. Mauricio Parra Guerrero, por favor, hermano. No hagas eso, hombre. Vamos a ver, duro, aquí tengo a mis perros. A ver. Hay que tomar drink milk para que luego los niños vayan a ver. Oye, Uriel, eres puto. O sea, por ejemplo, solo graba esto. ¿Qué es eso? O sea, ¿Tiene 3% no, de campeones? No, ¿por qué la rompes así, hermano? ¿Por qué la rompes? Yo quería ese rodeo, pero no tenía dinero. ¿Por qué no? Únanse a los miembros del canal, por favor, para que me pueda comprar una rodeo ahora sí, por favor. Le harían un gran favor a esta persona humilde que solo quiere tener una rodeo y que esta persona que es dueña de esa marca la rompe. Pero por favor, dónenme dinero, únanse a miembros del canal, vean todos los comerciales, los 30 segundos, los 3 minutos que sean, vean los comerciales, por favor. Por favor, quiero una rodeo. Qué pendejo asco, güey. A ver. Ay, güey, qué puto asco, está bien, fuck it. Güey, sabe a leche. Y debo 3 meses de renta, pero primero es la rodeo. Leche cremosa, dulce. Mi gente, guachen cómo se ve esta cagada. Publicidad de periódico. Pero enseñen como la tabla. Se ve, o sea, no sé leer. Es que eso no parece un refresco. Esto es como aceite en un diferente envase, o sea, de verdad. Eso a mí me dará miedo probar eso, o sea, de verdad. Yo me aseguraría 100% que huela... Y que sea refresco, porque si no, no me lo tomo, no le doy ni un sorbo, eso parece aceite. Mal pedo, güey, o sea, neta, mal pedo, güey. Ven, chelén. ¿Es agua de coco? Sí, ahí tiene un coco. Agua de coco. Ma, écheme más, bro. Eso es aceite para autos de coco, ¿por qué? No sé, pero... A mí no me gustó. Eso, ¿sabe cómo los miados? Güey, ¿cómo me lo quito de la puta boca, cabrón? No, ya, güey. Se está tomando todo este animal a la verga, güey. Está bueno, qué mamones. Me secó la boca, güey. ¿Cómo explicas eso a la verga? Bro, no coge, güey. Chingado. Se cree UK Cup. Tiene que decir la caca. Pablo, ¿podemos probar este ahora? Este. No, pendejo. ¿Cuál dices, bro? ¿Cómo? ¡No, uy, probar esto. No mames. Sí, pendeja. Pues ya, pónganse serios. ¿Qué le pasa? He don't give a fuck. He don't give a fuck. Los de la India, sí, que sirven toda su cagada. ¡Oh, qué asco! Hazle la rosa, huele de cacolomo. A ver, no tengo ningún odio por ninguna raza ni ningún país, pero. No obstante, borren a la India. En la próxima actualización del mundo, en vez de que hayan golpes de estado en países, en vez de que hayan recesiones económicas, desinstalen a la India. Dios, en la próxima actualización desinstalen a la India, por favor. De ahí va a salir otro pinche COVID, estoy seguro, neta. El COVID no salió de India porque Dios es grande, porque si no, la humanidad ya no estuviera aquí parada, de verdad, lo juro. Lo juro. Pero huele chido. Porque Dios es grande, sí, hermano. Así sale de verdad. La leche de la chichi de la morra, güey. ¿Qué dijo? Muy dulce a la verga. ¿Qué pedo? ¿Sabe a diabetes? Sabe enfermo, algo de enfermo. Está bien, qué güey. ¿A qué sabe? Espera, no puse atención. Ah, juguito rosa. Ah, esto está bueno, ¿eh? Se ve que está bueno. Así te la tragas. Vamos a pasar ahora a los Ancient One, ¿no? A ver, ¿qué opinan de esa? ¿Qué opinan? Yo digo que sí ha de estar bueno, güey. Se ve culero, pero sí ha de tener su sabor. Ah, yo pensé que juguete. ¡Uy, cabrón! Huele bastante. Huele a petróleo, güey. No mames. Ah, dos es de como magno. Esas madres que comen. ¡Hola, verga! Me picó un putero para putitos es como yo, güey. ¡Qué puto pendejo asqueroso! Ay, carne china. No se ve tan mal. Huele no estará caducado. Pantano, güey. Son escuincles para los niños de la obra en China.
Güey, ¿por qué tiene esa textura, güey? Es como un chicharrín remojado como unicel. What y luego. Ah, oh, what the. Y luego, como oh. Unicel con chile. Qué puto asco, güey. Este no me gustó. Bueno, pero no se puede. Se así en la calle. Pues sabe Maruchan. No, pero también sabe como unicel, güey. ¿Qué tiene el Uriel? Síndrome de esto, de. El alcohol. Creo que no. ¿Está apagado? Sí, se ve bien verga, güey. Le tenías que pegar el puto ¿ese perro? No. ¿Sabe feo? Ha de ser de ese refresco que no sabe al refresco, o sea, el sabor que dice, sino que sabe a saborizante, que sabe a saborizante, que sabe a colorante más bien, que sabe a colorante. Oh, güey, así, mira, full. Huele a vodka. ¿Por qué te gusta pura mierda? ¿Qué pedo? Ah, primero, cabrón. No, no es lo mismo. Mira. Sabe bien, solo pinche raro. Me dio asco. Porque te ves como surfista que mal. Llega gente y le dices, ¡eh, unas clases, o qué! ¡Unas clases, hermano! Con la surfista en la tabla, con una morra así en la tabla. A ver, es la misma que compraste tres veces lo mismo. Ya hay que probar de estas, güey, por favor. No se siente comestible. ¿Cuándo, güey? ¿Por qué se siente como? Hermano, ¿puedo estar negro? Ah, pensé que era negro. Nos lo metemos. Se ve. Por el culo. Güey, brilla como si fuera plástico, mira. Ok. Esto, güey. Esto se no se ve tan mal. Es un bombón duro ya. Dice que te tocó algo culero en la piñata. Es de bueno. Próximo video comemos con el babo. Comida tijuanense. Nos comemos la verga del babo, güey. Como aperlada acá. Oh, yeah. Yo, Pablo Angel, right now in Mexico City, Red Ciudad de México. Estamos en Ciudad de México, es de noche. Es una bonita video de despedida. Y queremos agradecerles a todos los que estuvieron desde el primer inicio. Uriel, la ¿ese video? Murieron en un choque. Yo lo por vi. Eso no están aquí ahorita. Me metí a la aplicación y a esta hora pedí la comida más rara que pude encontrar. No, ya, late, si lo vamos a poder. Late, güey. No, y era ponerle esta salsa. Era ponerle esta salsita. What the fuck is wrong with that? Madre, pedo, ¿qué es eso? Se ve horrible. ¿Sabes de dónde lo pedí? Huele rico. Es yogurt con jitomate y pepino, güey. No. Indian grill. Todo sonaba bien hasta que hicieron. ¿Esto es hindú? ¡No! Fuck this. A la verga, así estaba culero. ¡Hola! Oh, ¡no! Chicos, ya entendí, es que no, comida india, hay que comerla así, güey. ¡No! ¡Ay, oh, this motherfucker, man! ¡Borren esa madre! Vamos a pasar la comida y... aquí. ¡Hindú, eh! Ahí se queda. Y les digo algo, creo que es hindú también. ¿Es hindú también? No. Ah, es castizo. Albóndigas de res en salsa de vino. Who the fuck is castizo, man? Pedí de un restaurante español. Yo. Estaba a punto de tratarlo como algo asqueroso. Se ve asqueroso. Pero no. Ahora que me dijiste que es español no se ve asqueroso. Se lo come y... Oh, wow. A ver. ¿Qué no es? ¿Es como bolas agridulces? ¿Qué es eso? A ver, por vulgar. I don't understand. No. Pudina cutlet. Danas. Huele bueno. Huele como a carne. ¿De qué país es esta comida? India. ¿De qué es? Ey, no está mal. ¿Qué es eso? Pica. Pero está bueno. Ay, pica. Que cuando pica algo en México es como, ¡ah, qué chido! Cuando pica algo en India es como de ala. Ajá, sí, no mames. O de que tiene gusanillos, ¿sabes? Estuvo denso, tómale. Ese tamal es de guayaba. ¿Guayaba? Oh, ¿qué mierda? Oh, hell no. Parece una verga rosa, hermano. Bueno, está bien, fuck, sí. Okay. Pero como... ¿Es de guayaba? No, güey, cero jalo a la vez. A ver, guayaba no, ¿no? Mira, ¿sabes cómo? Es que a ver, la guayaba es lo más mejor del mundo. El que diga lo contrario, nos damos en la madre afuera del Metro Rosario. De favor. ¿Lo describiría? Es como un Boeing de guayaba, pero seco. Sí, yo he visto. La guayaba es increíble.
Impresionante, impresionante. Oye, chicos, no tenemos nada en contra de los hindús. Solo no nos hagan comida. Oh, you got it. Oh, you got the good. No, bro, bro, what the fuck? La mordiste. Sonó como que salió aceite así. Sí, güey, sí, güey. No mames, ¿eso es un chana masala? Me esperaba algo más de eso. Pimientos, champiñón, se ve que tiene como lechita. Sabemos, es que, güey, habiendo un bajón en esa casa, güey. De que, sí. ¿Por qué la muerte de millones de pollos sabe mejor que, de que algo de la naturaleza? A ver, Time, antes de que te lo comas, güey. Bueno. Zoom in al pelo que está ahí, güey. No. Oh, ahí lo estoy paseando. No, si estás paseando al pelo, güey. Es el pelo del. Bro. O te da superpoderes o te mueres de que por una enfermedad así lenta. Se llama Black Legend. No. La leyenda negra es de que Will Smith. No. LeBron James. Ah, esto es pan. Sí. Bro, ¿por qué está así de mojado y chorrea? Porque voy a sacar, no me da confianza. Mira este. Eso es grasa. Ni si esperan mucho las hamburguesas que tienen tantas cosas. O sea, las hamburguesas son buenas. Son amor, son vida. Pero cuando las hamburguesas tienen tantas cosas que se desbordan, me ponen de malas. Porque estás agarrando la pinche hamburguesa, y la estás agarrando así, y todo se va... Así se va haciendo para atrás y se empieza a deshacer la hamburguesa en tus manos. Y es como de... Güey, yo solo me quiero comer una hamburguesa, güey. ¿Por qué no me dejas comerme una hamburguesa? Carajo, ya me puse balas, ya me voy. Imagínate que te agarras un mordisquito acá. ¡Eso es grasa! De que, ¡ay, está dura la carne! Y le sigues mordiendo. Brother, esto es de que algo extirpado, ¿sabes? All right. Lo regresa, güey. ¿De dónde sacó ese cinturón? Oye, te puedo robar un poquito de tu Pepsi. ¿Puedes ver cuánto cuesta para ver si... mataste la puta hamburguesa, güey. Era como 270. 200. Ok, maybe sí vale la pena probarlo. Lo que le dio asco es que era negra nada más, güey. Oh, bro, el pan de abajo. Güey, ¿qué pedo con la carne? ¿Qué? No, el pan de abajo, güey. No, sí, el pan de abajo. Esa madre está viva, eso se está moviendo. Eso todavía dice mu, esa madre todavía dice oink. What the fuck. Agarró un paseo. Paco, ¿tú qué sabes de comida? ¿La carne está bien? Es que termino medio, yo creo. Cheers. Esta es la última. Gracias a todos por ver los videos de comida. Vamos a Pablito, a una vida mejor. No puedo y en el próximo video, ya, ¿a qué me refiero? Pero estoy emocionado. Vamos a pasar una vida mucho Oye, Pablo, mejor. Pablo, si le doy un mordisco sería como despedirnos de algo. No puedo. Pablo, no. No, se me acabó la mano. Güey, esta puta mierda me costó 270. Bro. A veces sí es importante juzgar un libro por su portada. No, Pablito, no, por favor. No me dejes, tú no. Tú no. Fuera Joto a la vez. We start a radio AD. Dame comida, mi favorita. Bro, las alitas. Bro, no, no. No me hagas esto, Pablo. No, por favor. Dame comida. No, güey. Que me abandone mi papá, güey. Mi familia, güey, pero tú no, hermano, por favor. No, es que sí daban un chingo de asco. Dios. Ah, sí, también que estuve Luis Miguel y el Adrián Marcelo. Bro. Bro, no fucking way. Qué asco, pero... Qué bonitos videos. Bro, please, Pablo. Hear me out.
Rodeo CEO, bro. Recuerden, gente, comprar Rodeo con el código de descuento AngelGa. No, no es cierto, no tengo un código de descuento, no me demanden. Pero sí, dónenme o únanse a los miembros del canal para comprarme una Rodeo. ¿Qué es esto? ¿El final? ¿Qué es eso? What is going on? Hola, Latecito. Soy el México Policía. Quería decirte que tienes un mes para salirte de México. No te haces mexicano. Bro, hermano es un maestro de los videos, o sea, de verdad. Bro. Último video de comida, definitivamente. La neta, a ver, genuinamente me gustaban por el desmadre que hacían. Bueno, me gustan por el desmadre que hacen, pero sí dan mucho asco. Genuinamente, ya tan solo de verlos. No me quiero ni imaginar ni que se me pase por aquí, güey, el olor, las texturas de todo eso que hacen. Toda la comida. O sea, de verdad. No fucking way. Pero bueno, gente, muchas gracias por ver el video de hoy. Recuerden que yo soy Angel Gam. Recuerden ver los otros videos que tengo de las entrevistas con Diego, con Tony, con Paco próximamente, con Pipe Tor. Tengo muchas entrevistas con muchos creadores de contenido. Tristan Terror, Proyecto Paranormal, de todo. Entonces, váyanlas a checar, apoyen el contenido y recuerden que nos vemos en otro video. Bye, bye.